Amigos del Heraldo de México, bienvenidos a una emisión más de las predicciones con Moni Vidente. Vean a qué guapísima tengo aquí al lado. Moni, ¿cómo estás? Feliz, Brendita, porque estamos en una semana más de noviembre. Así es, Moni. Qué bonito mes. Me gusta mucho el mes de noviembre. Ya estamos a nada de que se nos vaya el año, Moni. Sí, Navidad. Me encanta la Navidad. Ya porque no respira aquí. Sí, Navidad, Año Nuevo. Pues fue un año muy bueno. Eso lo vamos a hablar más adelante. Más adelante. Más adelante. Pero ahorita estamos disfrutando noviembre, que es una semana de quincena, y a la otra semana ya pagan. Ya, ya, ¿no? Llega. Y pagan el aguinaldo, pues bueno, una parte del aguinaldo. Algunas, ¿no?, empresas. Algunas empresas, porque viene ya el Buen Fin. Así y es. Ya viene la felicidad total. Total, Moni. Pero ¿te parece si empezamos con las predicciones? Claro que sí. De esta semana, porque justamente hablando de fechas, pues como la quincena y todos estos días, está muy cerquitita el 11 y el 13 de noviembre, que dicen que son fechas muy importantes, Moni. Sí. Cuéntanos por qué, porque aparte de todo viene un fenómeno astrológico que pues cae un poquito en lo místico, porque se alinea con la Tierra, Mercurio y Marte. No, y aparte el día 13, perdón, es que me tocó cantar mucho toda la semana. Ayer, bendito Dios. Ayer te tocó cantar. Bendito Dios, he estado grabando mucho y he tenido mucho trabajo, y pero me gusta Dios, mucho, Moni. Me gusta mucho lo que hago, pero mucho frío en la mañana y un calorón en la tarde, y quieras o no, como quieras las cámaras, te llega el calor. Pero ¿qué va a pasar el día 11 y 13 de noviembre? Que son días cabalísticos. ¿Qué es la luna nueva? Empieza el día 13, el día, la luna nueva, aparte la alineación de Marte junto con Mercurio y la Tierra, que nos está diciendo que vienen cambios positivos, que la carta de la estrella nos dice que el día 11 de noviembre que se abre el portal completamente a toda la abundancia y a toda la estabilidad. Esto no pasaba desde hace como 100 años o más de 100 años, que este portal el día 11 del mes 11 a las 11 de la mañana se iba a abrir para que cambiara completamente la conciencia humana del ser humano. Si estuvieran más positivos, cambiar completamente nuestras ideales para estar mejor. Pero es, ¿qué podemos hacer el día 11 a las 11 de la mañana o preferentemente el día 11 de noviembre, que es este sábado? En general, prender una veladora blanca, poner flores blancas en la casa, conectarse completamente con todo lo positivo. Okay. O sea, con todo lo bueno, lo positivo, no tratar de quitarse todos los enojos, los rencores y todas las situaciones negativas que podemos estar arrastrando de tiempo atrás. Y eso nos va a ayudar a abrir ese portal para empezar a crecer espiritualmente. Ese día se pueden pedir el deseo que tú, el milagro que tú deseas en tu vida, el día 11 de noviembre. El milagro que tú deseas para que sea convertido casi inmediatamente o sea concedido casi inmediatamente. Al momento de prender una veladora blanca, pues nos conectamos con todas esas energías positivas que vamos a abrirle completamente a nuestra vida. Recordemos que el día 13, con la luna nueva, nos va a poder traer mejor dinero, mejor trabajo, más estabilidad económica, cualquier negocio que tú quieras hacer, cualquier cambio de trabajo, el día 13 va a ser cabalístico para empezar a avanzar. Okay. El día 13 de noviembre son días cabalísticos junto con la luna nueva y con la alineación de los planetas. Pero va a haber cuatro signos que van a estar rondando. A ver, cuéntanos. Con toda esa abundancia, que casi son todos los signos místicos: Piscis, Aries, Cáncer y Escorpión. Piscis, Aries, Cáncer y Escorpión van a empezar a tener una buena etapa desde el día 11 y durante todos los 21 días. O sea, desde el día 11 durante 21 días van a tener esa etapa de crecimiento, de estabilidad emocional, de empezar a que te rinda más el dinero y sobre todo eso, quitarse enfermedades. Qué bueno. Casi siempre los signos de agua, que es Piscis, Cáncer y Escorpión, sufren mucho de problemas de anímicos, problemas de enfermedades mentales o problemas de ansiedad o depresión, porque son emotivos, los domina la luna y los domina completamente los seres espirituales. Pero ahora entran en una etapa mejor. Lo que es Piscis, Aries, Cáncer y Escorpión la van a romper. ¡Ay, qué bueno! Sí, qué 21 bueno, días bueno. Seguidos. Sobre todo con eso, con traer más dinero, sus números mágicos 0407 y el número 25. Su color el rojo y el azul fuerte. Ah, mira, venimos de rojo. Claro, cual bebé. Y sobre todo que vienen cambios positivos en América Latina, que es Argentina, Ecuador, Perú, Colombia, Venezuela, México, España,
veo cambios muy positivos, amigos, muy buenos para todo eso. Sí, porque es un portal de abundancia y de estabilidad. No, y la verdad es que siempre hacen buena, bueno, siempre hace falta una buena noticia de este índole, Moni. Pero bueno, vámonos a la siguiente predicción, porque esta semana, Moni, se habló mucho, se dijo mucho de quién crees. ¿De quién? Del hijo de un grande. De Julio César Chávez Jr. Ay, pues resulta, Moni, que dicen que podría haber entrado pues a un hospital psiquiátrico. Esto es cierto, porque después, horas después sale el papá a decir que no era cierto. Pero tú qué ves, es cierto, porque jamás salió Julio César Chávez Jr. Aquí el problema de Julio César Chávez Jr. es las adicciones, las drogas, estar poniendo, parece que se tomó como 30 pastillas para dieta. Porque quería adelgazar, porque quiere empezar a otra vez a boncear, pero yo creo que ya se le pasó, 38 años o 37, ya está muy grande, sí lo veo internado en un hospital para adicciones o psiquiátrico, porque dicen que quiso atentar contra su vida, que el papá le tapa mucho, Julio César Chávez le tapa mucho y está mal, y aparte ellos le aprendieron a él, porque pues él era qué ejemplo muy, tenía, ¿no? Sí, muy drogadito, con muchos problemas con la mamá de ellos, se peleaba a golpes con la familia, que ellos aprendieron del papá y muy bien, los dos, pero Julio César Chávez Jr. más, no ha podido quitarse las drogas, no ha podido quitarse los problemas de adicciones, toma pastillas para la depresión, toma pastillas para dormir, lamentablemente tiene dos hijas, sobre todo una hija que ya le reclama, que ya está grande, que ya está en la escuela y le dice, papá, componte, ya ponte mejor, se pelea mucho con la mamá de los hijos y que duró internado un año, mis. Y fíjate que es un poco raro esta situación, porque si bien todos saben, y para los que no estén enterados, pues Julio César Chávez tiene varias clínicas de rehabilitación y es irónico que no pueda ayudar a su propio hijo. Porque él está, ¿no?, peleado con su papá, Julio César Chávez Jr. está muy peleado con su papá, porque parece que lo internó a fuerzas en una de sus clínicas y él se escapa. Y después lo interna, parece que su mamá, en otra clínica que dura un año, pero yo creo que ya no le ha servido de nada. No le ha servido, no ha encontrado una estabilidad mental. Su mente ya está muy violentada por tantas drogas o tanto alcohol o tantas cosas que vivió. Y muchas personas, Moni, como que satanizan el, ay, es un psiquiátrico. Ay, no, si lo necesitas, está bien. Porque muy pocas veces se habla de la salud mental. Sí, que es muy importante, pero aquí el problema de Julio César Chávez es caótico, le sale la carta de la muerte y la carta del loco, que si él no encuentra su estabilidad espiritual, su llamado a Dios, a Cristo y a la Virgen María, la carta de la muerte lo está tentando a acabar con su propia vida, amigos. A que él lamentablemente en una crisis, en un momento de depresión o de angustia, acabe con su vida. Qué triste, porque sí, sería terrible. Es grande para empezar una carrera deportiva, pero es joven todavía, en el sentido de que tiene mucha vida por delante y unas niñas, pues hay que cuidar. Sí, yo creo que la esposa y él ya no se quieren, ¿no? Ya no hay una relación muy estable, porque él lo ha dicho. O ya no sé si dice qué tanto es verdad de lo que dice. ¿Qué me entiendes, sí, Julio César Chávez Jr.? ¿Qué tanta verdad o qué tanto nos está diciendo o mintiendo? Pero aquí sí está internado, el papá lo quiere expulsar mucho, pero aquí ya tienes que meter mano dura. Ya sí, no puedes tapar el sol con un dedo. Ya tienes que meter mano dura, porque ya está en riesgo su vida y la vida que corre alrededor de él, que son las hijas, la esposa, la gente que está alrededor. Recordemos que él es ciudadano americano, que la mamá se alivió los hijos en Estados Unidos, por eso él lo pescan en Los Ángeles, California, y es cuando lo internan. Pero Julio César Chávez Jr. se tiene que cuidar, ya no es un niño, tiene 37 o 36 años. Habla mucho, que tiene mucho conente con los chapitos, con la carta de Sinaloa. Alardea mucho, o sea, de su conexión con ellos. Que también se tiene que cuidar de esa situación, porque pues, ¿a quién le va a gustar que esté hablando y diciendo quién tiene, quién no tiene? No, y aparte que en cualquier momento de lo que era, hable de más. ¿De más? Sí. Ahí Julio César papá tiene que meter, yo creo que le tiene miedo, Julio César papá, Julio César Chávez Jr. le tiene miedo, porque Julio César está chico y los hijos salieron bien grandotes. Pues sí, pero siendo el campeón que es, pues le pone un estate quieto a su propio hijo y órale.
Pero lamentable lo que está pasando en esa, porque en esas familias tan grandes, porque lo vivieron con su papá y su papá fue su mejor maestro. Exacto. Que eso es lo peor. ¿Qué ejemplo puedes darle a tu hijo si no es que era el que, pues todos sabemos? Sí. Pero pues ojalá pronto se recupere y tome las riendas de su vida, que bien le hace falta. Sí, y que pues detenerlo a como de lugar, un tratamiento fuerte, ¿verdad? Con medicamento fuerte para que su mente ya esté controlada. Más vale ahorita lamentarte y sentir feo de lo que te pueda decir. Que lo estén encerrados. A que más adelante te lamentes por algo que no puedas remediar. Pero bueno, vámonos a la siguiente predicción, y este es un tema internacional porque ya se vienen elecciones en Estados Unidos, también en México, Moni, porque, pero queremos saber quiénes van a ser los candidatos a la presidencia del país vecino, porque siempre, Moni, este tipo de decisiones afectan a México y América Latina. Sí, ya definitivamente ya empieza ahora noviembre, empieza ya a ver o visualizar quién van a ser los candidatos a contener a la presidencia de Estados Unidos en el 8 de noviembre del 2024, que definitivamente va Donald Trump. Va con con los republicanos, ya se va a posesionar ahora para el mes de marzo, lo escogen casi la mayoría. Siento que está haciendo todavía mucha campaña, no le van a poder hacer nada a Donald Trump en cuestiones de tumbarlo o meterlo a la cárcel. Por más que le han estado buscando los demócratas, no han podido. Y que definitivamente el presidente actual de Estados Unidos, que es demócrata, John Biden, es una situación de salud muy delicada. Muy delicada, tiene problemas de conciencia mental, no puede tomar decisiones, ya casi no se puede mover. Y que lo están disfrazando mucho los demócratas para que no se le note tanto. Okay, okay. Pero él ya lo quita. Ya la gente fuerte de los demócratas, o la gente que definitivamente va Michelle Obama. Va Michelle Obama como contrincante de Donald Trump en las elecciones 2024. Una mujer de color. Una mujer que ya pasó 8 años en la Casa Blanca junto con su esposo Obama. Una mujer abogada, realista, humanista, y que hizo mucho por todas las comunidades de minoría, como los latinos, como la gente de color, como mucha gente, ella se empeñó a ayudarles. Es una mujer muy querida, pero sobre todo muy respetada a nivel mundial. Dicen que realmente Michelle Obama era la que gobernaba la presidencia cuando estuvo Obama, y que gracias a ella su carisma ganó Obama la segunda periodo de elección de Estados Unidos. Va ella, yo creo que lo están manejando con pinzas o están tratando. Ella dijo que no quería. Ya había comentado en su libro, en las entrevistas, que ella no quería regresar a la Casa Blanca porque se desgastó mucho, perdió mucha convivencia con sus hijas, pero sus hijas ya están grandes, una parece que también ya se va a recibir de abogada. Yo creo que es la mejor elección, y si Michelle Obama sería la primera mujer en ganar la presidencia de Estados Unidos. El país más poderoso, pero sobre todo era, si se llegan a dar estas elecciones, eran unas candidaturas muy esperadas desde hace muchos años, en donde justamente Michelle Obama estuviera al frente con Donald Trump. Sí, todo el mundo estaba esperando esa contienda, que mucha gente le apostaba a una Kamala Harris, pero Kamala Harris yo creo que se descendió mucho, tuvo algo de problemas con los demócratas, y ahorita pues están buscando la persona ideal para tener el rival, que es Donald Trump. Y que si ella va, que visualizo que ella la va a ser la candidata completamente para la postulación a los demócratas, la va a ganar la presidencia. Ojalá. Que sería muy bueno porque México también va a tener una mujer presidenta. Y al final del día, con Barack Obama, con el matrimonio Obama, siempre se tuvo una buena relación México con ellos, ¿no? Acordemos que Obama y Michelle ya están separados. No están divorciados, están separados. Cada quien está viviendo su relación. Parece que siempre el presidente ocurre, ¿no? Está viviendo con un hombre. Bueno, pues cada quien puede vivir con quien quiera, ¿verdad? Pero aquí se me hace que eso todavía hace a Michelle Obama
que la comunidad gay la atrape, claro, la quiera todavía más, ¿sí me entiendes? Sí, que muchas comunidades, todas las comunidades la quieren. Todas las comunidades la quieren, la arropan y quieren que una mujer gobierne Estados Unidos. En su momento Hillary Clinton pues no fue la escogida, pero Michelle Obama como la representante de todo Estados Unidos sería maravilloso. Pues es que en su momento Hillary fue mucha polémica alrededor de ella. No, y aparte el esposo que no le ayudaba nada. Pero Bill Clinton, ¿verdad? Pues, pero sí creo que ella va a ser la candidata de los demócratas junto con Donald Trump para los republicanos. Va a ser una contienda a morir y que va a ser casi reñida. Va a ser muy poca la diferencia de gane, pero Michelle Obama la veo como presidenta de Estados Unidos junto con una presidenta en México, que sería lo ideal, sería cambiar completamente todos los, todas las determinaciones y que México avanzaría. Los países más fuertes de América Latina regidos por una mujer. Qué bendición. Así es, pero bueno, vámonos a otra predicción, Moni, y vámonos directamente con los espectáculos, porque también esta semana quien estuvo así inmiscuida, pero al más no poder en la polémica, pues fue nuestra queridísima y hermosísima Maribel Guardia. Ay, pobrecita. Pues los desafortunados comentarios que hizo pues su consuegra en una publicación, abrieron la caja de Pandora. Pues resulta que estos comentarios salen porque supuestamente podría haber una crisis matrimonial en la unión de entre Maribel Guardia y su esposo Chacón. No recuerdo el nombre. Marco Chacón. Y que la tercera en discordia podría ser nada más y nada menos que Déjame comentarte algo. Maribel Guardia es una mujer de 64 años de edad, completamente guapa, trabajadora como ella sola, de Costa Rica, que fue Miss Costa Rica. Ella fue desde que estaban las ficheras en su momento y fue una de las personas más queridas en todo esto. Y se casa con Joan Sebastián, que también le pone los cuernos a Maribel con esta Arlette Terán, que es cuando hacen la novela, es cuando se hace famoso Joan Sebastián. Hace todo este revuelo. Todo el revuelo. Y Maribel Guardias toma la decisión de divorciarse, que después le hace la canción, la de tatuajes, ¿no? Ajá. Ay, qué hermosa canción, la de tatuajes. ¿Quién le ha dedicado esa canción? Que le hace la canción a Maribel Guardia, la de tatuajes, Joan Sebastián. Me acabo de enamorar. Y que Arlette Pacheco, pues no se queda tampoco. Arlette Terán, él no se queda tampoco con Joan Sebastián. Joan Sebastián después se casa con una guatemalteca, que era muy joven. Ay, Joan Sebastián pasó por todo. O sea, de ahí sí. Por ti y por mí, no. No, bueno, no. Pues es que ya se hubiera sido una grosería, Moni. Sí, total. Le decían, el gato. Sí. Porque pisaba y corría. Pero ahí Maribel Guardias, yo creo que ya lo ha experimentado. Ella, al momento de que le ponen los cuernos, una mujer tan guapa, ¿qué se espera de uno, verdad? Sí, ella es súper guapa y talentosa, buena persona. Pero este problema viene desde que se juntó con este niño, con Juliancito Figueroa, que en paz descanse, que ella era fanática de él. Ella era una fan de Juliancito y le ponía gorro. Ella es de Monterrey, de allá por de la colonia donde yo vivo, y se le metió esta niña y lo buscaba, y lo veía, iba detrás, y Maribel no veía tan bien la relación. Yo me acuerdo hace muchos años de eso, y Maribel decía, bueno, pues Juliancito ya necesita sentar cabeza, y Juliancito le encantaba el pedo igual que el papá, y la droga y el desmadre. Por eso le vino pasando eso a los 27 años. Pero Maribel, sí creo que Imelda viene, es una mujer de pocos valores, ¿no? De pocos parámetros de lealtad, de pocas madurez. Es que pocas personas son leales, sí, realmente. Y menos ella. Y sí creo que tuvo algo que ver con este Marco Chacón, o algo están teniendo algo que ver. Como quiera sale divorcio entre Maribel Guardias y este Marco Chacón, que ya tienen más de 13 años casados, del 2010. Pues él lo llevaba a Sabadazo, cuando yo estaba en Sabadazo. Sí, porque es un manager, ¿no? Al final. Sí, pues lo hizo manager, ¿no? Pues lo hizo manager. Le tiene que dar trabajo. Le tiene que dar trabajo, pero también nomás vivió de ella, nunca hizo algo más. Dicen que... A mí nunca se me hizo una bonita pareja realmente, porque... Pues que él es menor que ella, 15 o 18 años, ¿no? Él es menor y pues tremenda mujerzota. Sí.
llévalo. Pero aquí el problema es de que sí se viene divorciando Marco y Maribel Guardias y hay un divorcio en puerta y que sí hubo un desliz allí y que se da a entender que ella misma, también la nuera, da a entender eso, que tuvieron algo que ver, pues, porque le postea algo ahí. Qué malagradecidos, ¿no? No, y que ha sido un año malo para Maribel Guardias, que ahorita está en obra de teatro. Sí, está en Lagunilla, mi barrio. Está en obra de teatro, está tratando de reinventarse, salir adelante. Se le ha hecho muy difícil, la veo cada vez más agotada y que lamentablemente ha sido un año muy fuerte para Maribel, muy determinante. Este 2023 le ha dado duro a Maribel Guardia. Sí, le mandamos todas las bendiciones. Esperemos que tenga la fortaleza para... Yo apoyo a Maribel, total. A la Imelda no, ni al Marco Chacón, yo apoyo totalmente a Maribel. Aquí el cariño y el respeto que se le tiene es a Maribel Guardia. No, y aparte es la profesional allí, es la que gira todo alrededor de ella. Gira todo alrededor de ella. Hay que ser un poco... Pero ahí te da la calidad de persona que es la otra mujer. Por eso es lo que te comento, que... Qué mal agradecido soy. Totalmente. Pero pues bueno, dirán por ahí, se vienen cosas peores. Pero bueno, vámonos a la siguiente predicción, Moni, porque justamente seguimos en todo este tema de espectáculos y se viene un tema muy preocupante porque la huelga de actores en Hollywood sigue. Sí. Pero ¿será que los premios Oscar se vean afectados? ¿Será que sí se lleven a cabo? ¿Algún mexicano podría colarse por ahí en dado caso de que sí se haga? ¿Tú qué ves? Sí veo que se vayan a realizar. Ya la huelga de los actores, guionistas, editores de allá de Hollywood se viene ya arreglando a finales de noviembre. Okay. Bendito Dios. Ya, 6 meses. Hace falta trabajar. Y sí van a realizarse los premios Oscar, pero yo creo que va a ser hasta marzo, okay. No tanto en febrero, como siempre se hacían, va a ser la primera semana de marzo. Y qué bendición para México que se va a llevar a mejor película, a mejor fotografía. En la película Barbie, uno de los mejores fotógrafos que ha tenido, que es judío, que es descendiente judío, que vive aquí en México, se me fue el nombre. Pero México va a ganarse mínimo 2 Óscar en la premiación 2024. Okay, mira, y también veo una película extranjera, que es latina, que se viene ganando a mejor película extranjera y que Barbie se viene ganando casi todos los premios. Híjole. Sí, ¿cómo no me invitaron a Barbie? ¿Hubiera sido la Barbie perfecta? Totalmente, la Barbie brujis. La Barbie bruja. Pero México va a levantar el trofeo con mejor fotografía, mejor guión. Y ahorita Guillermo del Toro, o sea, los más fuertes no están nominados. Es que no hay como mucho... No hubo película. Seguramente están trabajando en un proyecto muy fuerte y nos van a dar la sorpresa en los próximos meses. Pero México sí se va a llevar mínimo unos 2 premios a mejor fotografía y a mejor sonido. Ay, qué bueno, qué bueno. Qué bueno. Siempre es bonito reconocer el talento mexicano. Y si es en estos premios tan importantes, pues mejor. Qué bueno. Así es, bueno, y vámonos a la siguiente predicción, porque estamos a nada, señores, a nada de disfrutar los shows aquí en México de Luis Miguel. Por fin se nos hacen a los mexicanos, ya estamos a unos días de tenerlo aquí en la capital. La duda, Moni, es, ¿será que pisando territorio mexicano Luis Miguel pueda reunirse con sus hijos Miguel y Daniel después de todo este borlote que se ha hecho con Araceli Arámbula? Sí, que no ha recibido el dinero. No ha querido los 23 millones de pesos. 25 millones de pesos no los ha querido recoger porque quiere seguirse haciéndose la víctima Araceli. Ahí lamentable por los hijos, ¿verdad? Es lo que te iba a decir. Porque pues los hijos no tienen la culpa. Y quieras o no, como quieras, quieren estar con su papá. El dinero no es para ella. El mayor ha de tener 17 y 15, ya están grandes. Ajá. Sí, porque fue en el 2005 cuando ella se embarazó de él. Cuando empezaron a salir, Lulu salió embarazada. 2005, 17 años. Y luego a los 2 años nace fue Miguelito y fue Daniel, el más chiquito, ¿verdad? Uh-huh. Y tendrá 17 y 15, que están hermoso, cantando, sí, y están cantando ya. Precioso. Sí, se va a juntar con ellos. Bueno. Va a salir una fotografía con Luis Miguel, así como lo hizo esta Michelle Salas ahora en la cena en Estados Unidos, que le estuvo enseñando las fotos y que Luis Miguel estaba muy contento con Michelle Salas. Pues es que al final del día son sus hijos, Moni. Yo creo que tarde, pero la sangre llama. Sí. Sí, y creo que Luis Miguel trae problemas ahorita con la Paloma. Ya traen problemas porque pues, se le ha ayudado mucho, quieras o no, esta Paloma, la comadre.
la excomadre hoy pareja, que él ya se quería casar con ella, pero él siente que él no es para una sola mujer. Él es Aries. Aries, 19 de abril, la carta del sol lo domina, la pasión. Es una de las personas que volvió a tener su segundo aire. La verdad es que está muy guapo. Muchos dirán, ay, es que está muy delgado, que no sé qué. Pero está lleno de vida, está lleno de vida, se ve mejor que antes. Siento que le sonrió la juventud. ¿Cuántos años tiene? 53. Va a cumplir 54 el próximo año, del 70. Y aparte, se mantiene con mucho dinero, en éxito rotundo. En España la rompió totalmente. En todos lados, es que Luis Miguel es éxito seguro. Sí, no, y esa serie que hicieron en Netflix, pues le ayudó demasiado. Lo mantuvo en la gente más joven. Y Luis Miguel trae problemas con esta paloma, se ve que ya va a andar saliendo con una de las coristas que es muy joven, de 20, 21 años, y vuelve a las andadas. Él vuelve a México, parece que va a apoyar a Acapulco. Sí, va a estar haciendo una donación en dinero, y aparte quiere dar unas cosas para que la... Porque Guillermo del Toro también está juntando cosas para rifarlas o donarlas y hacer como una tipo... donación para ayudar a Acapulco. Qué bueno. Pues es que todos, él vivió sus mejores épocas en Acapulco. Pues oye, Acapulco era sinónimo de Luis Miguel. Total. O sea, y todo el mundo ibas a Acapulco y lo querías ver. Y lo querías ver, o sea, y acuérdate que los recorridos que daban en los barcos de las casas de los famosos era, y esta es la casa de Luis Miguel, y todos ahí fotos, yo no sé para qué. Pues, pero lo querían ver, yo creo. Pero sí se va a juntar con los hijos, eso me da mucho gusto. Sí, bueno, y aparte, los hijos lo van a estar ayudando para que se inyecte más juventud y que ellos quieren ser cantantes igual que su papá. Pues salió, ¿no? Hace unos años, Araceli Arámbula sacó un videito de lejos de uno de sus hijos cantando y se escuchaba muy bien. Ay, qué bueno. Muy bien, pero pues bueno. Vámonos a la siguiente predicción, mi Moni, porque, híjole, los temas de la farándula no acaban. Y es que esta vez... porque los ex-suegros de Shakira hicieron unos lamentables comentarios en donde dieron a entender que la colombiana, bueno, pues que pues le gustaba el chupirul y que otras sustancias. Sí, lamentable situación que está viviendo Shakira con la ex-familia política. Ya que la suelten. Piqué ya no ha hecho ninguna declaración, ya no se ha visto con Clara Chía tampoco. Sí, no. Ya no se han visto juntos, ya no se dice nada de que estén saliendo. Parece que Clara Chía se fue a vivir otra vez con sus papás porque los papás no querían a Piqué por su forma de ser. Y por todo, la libertino, polémica, ¿no? Total, pero los papás, más que todo el papá de Piqué, hace esa declaración que Shakira tenía muchos problemas de inestabilidad emocional, que ella necesitaba ayuda profesional o estuviera con un psiquiátrico y aparte que tomaba muchas sustancias para adelgazar. Pues, ¿qué te digo? Ya son patadas de ahogado. Sí, yo creo que ya no viene ni al caso tampoco comentarlo. Shakira lo tomó de risa, dice que no hizo ninguna declaración, nomás se rió cuando le comentaron y que siguió adelante. Y ahí te das cuenta que no la pueden olvidar. Pues no, ¿eh? No la pueden olvidar porque otra, pues, ¿cómo llenas ese vacío? No. ¿Con qué lo llenas? ¿Cuándo tu hijo va a volver a tener la mujer que era Shakira? Nunca. Nunca, nunca. Pero ahí te das cuenta que ahí el Piqué la regó mucho, Shakira la siento reinventada, está buscando nueva pareja, le estaban diciendo que se andaba con este Miguel Turizo, pero no, yo creo que a lo mejor se lo merendó, pero andar otra vez con él no. Pues qué envidia. Sí, pues andaba con el Hamilton, pero ya no. Ya no, también ya no. Se lo compró, o sea, yo creo, qué bueno. Qué bueno, pues está soltera, ¿no? Pues sí. Está soltera, joven, se ve muy bien. Se ve más alegre. Y está tranquila, ya es que después de la tormenta siempre. Se aventó un año en crisis total, Shakira. Pues es que el corazón roto. Es difícil. Es complicado. Sí, pero yo la siento mejor, la siento más estable y quedé en patadas de ahogado la familia de Piqué. Pues dicen por ahí que ladren los perros, que tengan que volar. Y aparte ella fue la que se quedó con todo, ¿verdad? Con todos los millones. Que Piqué también le va muy bien con ahora con su liga con nueva. La liga, que está aquí en México. Que ya está viviendo aquí en México, parece, que se quiere venir a vivir a México. No, aquí no vengas a incomodarnos. No vengas cierto. A dejar tu semilla de placer. Aquí no vengas a buscar a Clara. Todas las mexicanas. Pues apenas nos comentaste que podría estar estrenando romance con alguna mexicana, entonces pues bueno, ya veremos, dirían por ahí. No soy yo. Moni. No soy yo. Ya revelamos. No, yo respeto a mi comadre Shakira. Shakira y yo somos comadres de hace muchos años
y este, yo respeto no, sus... No, y aparte yo creo que, ¿quién va a querer andar con Piqué después de todo como nos dejó a Shakira? Sí, no, ¿verdad? Andar, no comérselo. Bueno, sí, ok, sí, bueno. Ese es otro tema, ese es otro tema. Pero bueno, vámonos a la siguiente predicción, mi Moni, porque justamente hace ratito platicábamos que ya se vienen elecciones también aquí en México. Queremos saber qué destino o qué le pintan a los políticos este 2024, si alguien se tiene que cuidar de algún tipo de atentado, ya sabes. Sí, lamentable que otra vez la violencia está muy fuerte. Ay, sí. Otra vez la violencia está muy fuerte en todos los estados, en todas partes. Este, mucho crimen, mucho robo, mucha inseguridad. Mucha. Hay que tener cuidado, amigos. O sea, andar con cuidado en todos lados. Lo que pasó en Acapulco, se saquearon todo. Oye, es que ya no respetan ni la tragedia, de verdad. Sí. Ay, no. El dolor. No. ¿En qué momento puedes estar pensando en... En robar. En joderle, perdón la palabra, pero sin joderle la vida a alguien que le está pasando muy mal. Sí, pero pues a muchos amigos. Pero ahí hay que cuidarnos y México no va a estar exento de tener un atentado a uno de los candidatos de la política. Ah, caray. Hay que cuidarse mucho, qué bueno que parece que ya los militares o la Sedena se está haciendo cargo de la protección de las candidatas y de los próximos candidatos, que ya dijo Samuel García que va, que también este Marcelo Ebrard también va. Y que eso se tienen que cuidar, hablando de eso que es importante en cuestiones de empezar a crecer. Así es. Pero es triste que esto pueda ser catastrófico en un momento de elecciones tan importantes para México. Estamos viviendo meses complicados. Sí. Meses muy complicados. Y vienen más complicados, amigos. Qué bueno que este Luis Donaldo Colosio dijo, no, ahí me espero. No, pues es que ahorita yo no era el momento. Porque al final del día, aunque hubiera querido, no hubiera pintado. Viene con... Creo que es momento para que haga un poquito más de carrera. Claro. No, y aparte cuidarse, porque lo que le pasó a su papá le puede pasar a él también. Y que ahorita, pues, si la situación política está muy encendida. Muy ofendidos todos, todos enojados. Y andan como jarritos de tlaquepaque. Deben de juntarse en vez de pelearse. Mexicanos. Así es. Así es, Moni. Pero bueno, estas fueron las predicciones de esta semana. Y como cada semana también... Ya vienen las de ustedes, señores bonitos y gente bonita que nos escribe a través de pues todos los videos que están en YouTube de El Heraldo de México. Aclaro, todos los videos solamente de Moni Vidente. Claro. Así que comenzamos con las predicciones y esta va para Tatiana. Dice Tatiana Tavara. Hola Moni, soy Leo. Soñé que me arrancaba dos muelas del juicio flojos. Pero del lado derecho no me salía sangre y del izquierdo no sentí dolor. ¿Qué significa? Eso es malísimo. Cuando sueñas que te estás quitando las muelas o se te están cayendo los dientes, es enfermedad grave o velorio. O si no, brujería. Esos son sueños que te están avisando que hay gente muy negativa cerca de ti o hay una enfermedad fuerte en ti o cerca de tu familia. Que hay que checarse con el médico, prender una veladora reversible, quitarse todas esas malas vibras, ponerse agua bendita y recordar que sí, es fundamental estar en compañía de Dios. Pero eso de las muelas y dientes... Híjole, bueno, pues echarse agua bendita y aprender tu veladora reversible, ¿verdad, claro, mi Moni? Esta va para Marlene. No nos dan apellido, pero nos cuenta. Soy Leo, soy del 22 de agosto del 82 y no entiendo por qué no sobresalgo en los planes que he tenido. Te escucho y he tratado de probar suerte y la verdad no sé qué me pasa. Es que ella no es Leo, es Virgo. Ella es Virgo. Del 22 de agosto del 82. Sí, ya se acabó. ¿Ves? Leo se acaba el 20 y empieza el 21 Virgo. Y ella siempre pensando que era Leo, pues con razón no te va bien. Sí, aquí el problema es que ella es más Virgo. El Leo siempre lucha, alcanza. ¿Y qué tiene el sol cerca de él? Este, y Virgo tiene mucho la constelación de la Virgen María y que son protectores de la familia. Pero cuando sientes que no avanzas es que tienes una... Mire, cuando se te caen las cosas, cuando te muerdes la lengua, se te empieza a caer el cabello, no duermes, es que hay mucha energía negativa cerca de ti o están hablando los chismes. Y te pueden causar de que rompas con tu pareja, que te corran del trabajo o te enfermes. Te tienes que cuidar y limpiarte de todas esas malas vibras, pero aquí se ve la envidia de alguien muy cercano a él, que es un familiar. Siempre la envidia viene de la familia. Ah, claro, el sentimiento más agresivo es el de la familia. Porque se tiene que
Acuérdate que somos familia de sangre, pero no de espíritu. Por eso encontramos amigas, parejas o gente muy afines. Afín a ti, porque somos familia de espíritu. Ay, qué bonito, sí. Qué bonito, Moni. Vámonos a la siguiente predicción y esta va para Luz Dari Cruz Ortiz. Nos cuenta que él es de él o ella, Luz Dari. Es un nombre de estos nuevos modernos, sí. ¿No? Sin género. Pero él es del 3 de junio del 80 y nos cuenta que nació en Colombia y quiere saber si la embajada aprobará su residencia pronto, pues está desesperada. Ah, es mujer. Y sus hijos y su esposo ya están desde hace 2 años separados. No creo. Está complicado. Sí, yo creo que los hijos y el esposo están en Estados Unidos seguramente. Y ella sigue en Colombia. Híjole, qué complicado. Sí, yo creo que no. Pues mira, mientras tenga la visa, no, pero si tiene la visa, está esperando la residencia. Pero si tiene la visa, pues en lo que, pues sí puede hacer algunos viajes. Pues es que para que tú te den la residencia tienes que estar fuera del país. Uh-huh. No puedes estar adentro. Sí, ¿no? Pero pues si ya no te llegó es que ya no te va a llegar. Porque ya los gringos ya vieron que algo anda mal. Y te pues búscate un abogado nuevo, alguien que te ayude. Pues sí. El mochilo nuevo ahí te empieces a mover para que te empiece a ir mejor. Claro. En cuestiones de que se vaya con los hijos y el esposo antes de que se busque otra. Porque los esposos son así. Qué una raro. Se pierde y se buscan otra. Qué raro. Ya no, los hombres son así. Siempre hombre. Me dijo mi abuelita, los hombres son así, hija, cuídate de ellos. Qué feo caso, hombres. Vámonos a la siguiente predicción y esta va para Carol, colombiana, ¿será Carol G? Parcera. Carol, ¿eres tú mi bichota? ¿Acaso bichota. Eres tú? Esta va para Carol, ella nació el 25 de septiembre de 1972, no, definitivamente no es Carol G. No. Nos cuenta, quiere saber si va a ganar la lotería y si le puedes regalar un número de la suerte. Ay, ahorita en Colombia está bien fuerte la lotería, casi $1,000,000. Uy, uy, qué está. Emoción, saludos a toda la gente de Bogotá, saludos. A Cartagena, Cali. Medellín, Cali, Colombia, al cártel de Cali también y al cártel de los sapos. Ay, qué bueno. Ay, cártel de la los verdad sapos. Es que soy fan de las, sí. De las series colombianas. Y sin chiches no hay paraíso. Sin tetas no hay paraíso. Ah, sin y sin tetas sí hay paraíso. También. A ver si nos invitan a una. Pues mira, sin tetas. Sí, ya puedo ser protagonista. Pero esta carta nos dice que sí se va a ganar un dinerito ahora en diciembre con sus números mágicos 09 y 26. Ay, y que en diciembre le va a llegar un dinerín como unos $100,000 colombianos. Carol, tú muy bien. Hazle caso a Moni y te va a ir muy bien. Vámonos con la siguiente predicción. Y esta va para Beatriz Chandomi. Ella nació el 6 de septiembre de 1973, nos escribe desde Chiapas, nos dice, soy médico y hace algunos años no me he sentido bien en muchos aspectos. ¿Me podrías decir qué ves para mí? Y siendo médica. Siendo médica, imagínate. Es médica Beatriz, allá saludos a la gente hermosa de Chiapas. Sí, qué bonito. Chiapas es precioso. Todo México es precioso, toda América Latina es preciosa. Pero ella, siendo médica, dice que no se ha sentido bien. Ahí te das cuenta cuando ya el mal de ojo, las envidias, la brujería posee el cuerpo. Ya. Ahí tienen que cuidarse, amigos. O sea, por más que quieran decir yo soy fuerte y no me hacen nada, y como quiera te friega. Hay que cuidarnos y prender veladoras. Lo más seguro es que a mi comadre Beatriz, ya que es médica, los médicos otros, se dicen, sáquenla. Quiero su trabajo. Pero es que en todos lados la envidia está bien dura. No, y está cargando todas las espadas, toda la mala vibra. A lo mejor tuvo pleitos con la familia política. Ahora. Ay. Aplicando la de Shakira. Ay, no. Ya, no. Cuídate, límpiate, prende una veladora a los 7 arcángeles, pide a Dios y a la Virgen María que nos protejan y estar encomendados completamente a lo espiritual. Así es, Moni, porque la verdad es que estamos viviendo unas situaciones bien complicadas como para que ahora también las malas vibras nos ataquen. Pero bueno, esto fue todo por el día de hoy. Mil gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana con más predicciones. Moni, mil gracias. Gracias, Brendita. La próxima semana tenemos algo muy especial para ustedes en cuestiones de predicciones y en cuestiones de hacer algo para estar todavía con más dinero, más abundancia, que son días claves. Saludos al presidente que cumple años el 13 de noviembre, cumple 70 años.
día cabalístico. Le mandamos todas las bendiciones y que la pase muy bien en compañía de sus hijos, su pareja y toda la gente que lo quiera. Y esperamos el AMLOFest. Ay, esperamos el pastel. Estaría increíble, sí, ¿verdad? Mil gracias, Moni, mil gracias a todos ustedes por acompañarnos. Recuerden, todos los miércoles en punto de las 11 de la mañana, totalmente en vivo a través de las redes sociales de El Heraldo de México. Ahí nos vamos a poder, pues les vamos a poder decir su futuro. Bueno, Moni, en el Pregúntale a Moni, y yo los voy a estar leyendo. Mil gracias por acompañarnos, nos vemos la próxima.